El diseño parte de una filosofía de colaboración con la naturaleza. Chuma hace trabajos integrales de arquitectura y urbanismo, y en esta ocasión estamos ayudando a Panamá Pacífico precisamente con su plan maestro, el Plan de Infraestructura Verde y Conectividad Ecológica, que es ayudar a Panamá Pacífico a pensar mejor sobre la naturaleza que tiene entre manos, ¿no? El paisaje donde nosotros vivimos no es un paisaje únicamente nuestro. Nosotros estamos compartiendo ese espacio con otros seres vivos, ¿no? Entonces es cuestión de entender primero la dinámica de ese paisaje y cómo podemos hacer un diseño entonces que ayude a conservar esa biodiversidad y esos seres, ¿no? Y el estudio de impacto ambiental es eso, es agarrar tu diseño, evaluarlo, yo te digo cuáles son los impactos ambientales y entonces cómo vamos a mitigar esos impactos. Aquí estamos haciéndolo al revés. Estamos primero analizando el medio ambiente y en función de lo que encontramos, hacemos un diseño. Entonces el diseño parte de una filosofía de colaboración con la naturaleza, que nos parece que es la manera correcta de proceder, y Panamá Pacífico pues ha querido afortunadamente hacer este tipo de abordaje mucho más ecológico en términos pues del respeto por los valores de biodiversidad y los valores ecológicos.